Valparaíso Experimental. Bienvenidos a este nuevo episodio de Club Valparaíso Experimental. En esta oportunidad conversaremos con la artista escénica coreógrafa Carla Paz. Con Carla conversaremos acerca de temas vinculados al movimiento, al error en su proceso creativo, a cómo experimenta en forma pedagógica en sus clases, y también nos contará sobre cómo llega al mundo circense. Cuéntanos, Carla, ¿cómo vinculas la intuición al movimiento? Lo vinculo como un vehículo que te lleva a la verdad. La intuición es esa conexión interna capaz de percibir la esencia de algo sin utilizar la mente o la capacidad de raciocinio. Esa sutileza del gesto, de la libertad del cuerpo, un estado espontáneo, vivo, animal, en donde eres capaz de resolver desde tus propias posibilidades. Sin intuición hay mecanización, hay doctrina, conductismo. Somos seres potencialmente creativos y debemos apropiarnos de nuestras certezas, de quienes somos. Es un proceso de confianza, de involucrarte en alma y cuerpo, dejando así que la información circule en ti de forma espontánea, sin expectativa. Te vuelves humilde, sabiendo que tu llama está prendida y que estás alerta para resolver, pues eres un universo de posibilidades y experiencias acumuladas. Capaz de entenderte, sentirte, observarte, relacionar desde tu cuerpo sensaciones y formas. Desde mi lenguaje o desde mi búsqueda, solo quiero que mi cuerpo hable. Él sabe más de verdad que mi mente. Mi impulso a ser, decidir, mover, actuar, nace desde la intuición. ¿Puedes contarnos cómo relacionas el error en tu proceso creativo? Tengo una estrecha relación con el error. No lo juzgo, para nada. Al contrario, confío en él como un maestro o un guía. Lo tomo en cuenta totalmente, pues abre puertas y nuevos caminos. Te ayuda a soltar el control y escuchar. Le da rienda suelta a la creatividad, a la capacidad de resolver y estar realmente presente. Juega con la actitud y la disposición. Todo depende de cómo lo veamos. Si nos limitamos a las estructuras establecidas, lo más probable es que lleguemos a los mismos lugares. Pero si nos abrimos a lo que creemos que está equivocado y dejamos de discriminar qué está bien o qué está mal, nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Para mí, el proceso de creación debe ser un momento de juego, de espontaneidad, en donde todo vale sin límites o estructuras rígidas. Somos intérpretes, creadores, creadoras. Tenemos la facultad de sumergirnos intensamente en las profundidades de la expresión creativa y permitirnos errar como una posibilidad más, sin prejuicio, aprovecharla y sorprenderse. Ahora escucharemos de Lucas Santana, Danza la gata de río, de su disco Dancing on Melting Ice. Thank you.
charla, ¿aplicas la experimentación en tus clases? Y sí, aplico la experimentación en mis clases. Me parece interesante cómo cada persona resuelve de diferente manera una misma consigna, de acuerdo a su propia e irrepetible experiencia. Tomo la experimentación como una invitación a inmiscuirse y explorar diferentes capas de la percepción, ya sea propia, con un otro o con una otra, o con el espacio. Llegar a diferentes sensaciones, habilitar la espontaneidad, la capacidad de jugar, de dejarse fluir, reapropiarse de tu propio cuerpo y liberarlo. El cuerpo es como las personas, se adapta y condiciona, aprende a obedecer y a veces, a pesar de sostener prácticas corporales de forma continua, este se limita a la quietud y a la desconexión con sus impulsos. Pues no todos los enfoques son iguales, hablamos del cuerpo, del movimiento, cómo podemos hablar de técnicas y visiones. El rol de ser inspirador o inspiradora, de ser guía y facilitador o facilitadora de una clase es relevante. Personalmente, tomo toda instancia, ya sea formación, creación, como una experimentación. Depende de cómo quieras guiar o ser guiado o guiada. Ahora escucharemos de Marco Scarazzati el track Escola de Facas, de su disco Ocelote. Thank you.
¿Puedes hablarnos sobre tu llegada al mundo circense y cuáles eran tus inquietudes en ese momento? Llegué al circo de forma instintiva, por la inquietud y la profunda necesidad de abrirme y explorar otros lenguajes, flujos, formas, ritmos, sensaciones, vértigos. Veía como espectadora la agilidad animal de un acróbata o la frágil ilusión de ver flotar por momentos a una trapecista. El sentir la adrenalina que me apretaba la panza al ver volar personas por los aires. Inexplicables sensaciones. Quería experimentar, quiero experimentar, vivir, transitar nuevos caminos. Y el circo me mostró todo ese mundo. Aquí siento que todo es posible, la ilusión y la magia. Todo cabe y nada sobra. El movimiento es parte en todo momento, no paras. Te fortaleces y aprendes a confiar en ti y en tu tribu. Tus manos comienzan a aprender a sostenerte. Tu sentido de alerta se agudiza. Tu cuerpo pide expandirse y contraerse hasta los lugares más extraños. Aprendes a sentir y autocontrolarte. Podría decir que dejé que mi cuerpo decidiera por mí. Y es así como estoy aquí ahora, en esta comunión callejera, abierta, sincera, con alma de niña, sorprendiéndome y expandiéndome desde la víscera misma, más pequeña de mi ser. Ahora escucharemos el proyecto Dr. Lee, el track 2 de su disco GX4W10K.